Los senadores del grupo parlamentario del PRI, junto con legisladores de otros partidos políticos, presentaron el día de hoy, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una acción de inconstitucionalidad en contra del decreto que expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, el cual violenta la división de poderes. Los legisladores destacan que «no será nunca con actitudes autoritarias ni con decisiones de mayoriteo, como la aprobación de la ley federal en cuestión, la forma en que podrá lograrse el desarrollo profesional y personal de las y los trabajadores quienes con sus familias aspiran a mejores estadios de bienestar». En comunicado oficial, los priistas se pronuncian a favor de acabar con los privilegios y gastos excesivos donde los haya, pero consideran que esto no debe servir de pretexto para que el Ejecutivo se quiera situar por encima de los otros poderes y no debe lesionar los derechos humanos ni los laborales de las y los trabajadores. La acción de inconstitucionalidad fue suscrita por senadores de otras fuerzas políticas, por lo que cumple con el requisito del 33% de legisladores requerido por la Constitución, además de que fue presentado en tiempo y forma, por lo tanto es procedente ante el Tribunal Constitucional. El grupo priista del Senado rechazó injerencias entre los diferentes poderes de la Unión, porque el Ejecutivo no puede estar por encima de los poderes legislativo y judicial, como lo pretende la Ley de Remuneraciones. Sin división de poderes, no hay democracia, suscriben. Ante ello, los senadores del PRI están a favor de eliminar los privilegios de los servidores públicos, siempre que no vaya en detrimento de su desempeño, y se reconozca su calificación profesional mediante condiciones dignas que favorezcan su superación. Política. Corte libera a tesorero de la CNT por presunto desvío de recursos. Política. Ordena Suprema Corte otorgar IMSS a empleadas domésticas.